Good evening, everybody. Good evening. How was your day, guys? Welcome to this class. Hello, hello, everybody. Hello, guys. Guys, are you there? Hello. Just one. Hi, Hi, Elmer. good evening. How Good are you? evening. Evening. Okay, How are I'm you? great. Great. Excellent. I passed Excelente. an excellent weekend, right? How about you? ¿Cómo estuvo su fin de semana? How was your weekend? Cansado, cansado. Tired. Bueno, todavía. Tired. Sí, tighter, a little bit tighter, un poquito cansado o cansada. Tighter, y se escribe tighter, ¿ok? Con Ahorita, espérame, quiero ED. ver. Honey, Este es conocimiento caos, general. make. Ah, por aquí lo vi. Make. I'm Ajá, I'm tired. Ajá, ya. tighter, ok. That it is. Copia, 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 lo vi Copia, por aquí. copia. Pero lo bueno es que lo pone en práctica, Elmer. Ah, pero Eso es bueno. no me las he aprendido, eso es lo malo. Ay, pero poco a poco lo voy a ir haciendo, por eso tratemos de hablar. Así, así me puse. Así. Ay, no. Sí. Pues sí, no descansó mucho entonces, Elmer. No. De hecho, anoche fuimos a Cajutla por lo de la Virgen. Ah, ok. Venimos como a las 2 de la noche. Ah. Ahora, en la madrugada, perdón. En la madrugada, sí. Ajá. Ay, pero Vimos. le gusta ir lejos. Ve que le dije que los zapatos no gusta viajar a otros lados y lejos a papá. Sí, es que ha sido tradición ir hasta allá. Sí, igual que la tradición de ir a Talpa, ¿eh? San Luis Talpa, creo es. San Luis Talpa. O San Juan Talpa, no sé, pero es San de la, Luis. vir, la Virgen del Lago Yo creo que es San a Luis. visitar. San Luis, ¿verdad? Ajá, San Luis Talpa. Ajá, Ya vamos a ver quién entonces. es de por ahí. Es el 17 también. Ahora es el Día de la Virgen de Guadalupe. Ajá. Pero estuvo bonito ahí en mi WhatsApp. No, usted no tiene mi WhatsApp, ¿verdad? No, como no los tengo agregados así, no me Ajá, aparecen los estados. ahí la había puesto. Bueno, de ahí subí algunos videos, algunas fotografías, ¿verdad? Del evento. Ajá. Estuvo bonito entonces, Estuvo bonito, realmente estuvo pero me alegra que se haya divertido. Anda cansado por desvelado, ¿verdad? Pero sí se ha divertido. igual como cuando va a la playa, todo quemado, pero ya fui a la playa, ¿eh? Pero ya fue la falla, pero me divertí. Vale la pena el quemón, dice. Y todo quemado. Y después Bueno, con los pellejos así, así volando. a los 3 días, así, ¿eh? Ajá. Porque, no, es que me voy a hacer un peeling, dice. Se me va a Sí, arrancar la piel. Ay, la no. hice de aguacate, ¿eh? De aguacate y miel. Bueno, y los partners no se conectan, ¿no? I don't know where Los are ghouls, they. están dormidos. Están dormidos. Sleeping. Are you sleeping, guys? No, Ajá. just kidding. No, some of them are sick, right? Están enfermos. And they had problems with their throat, right? So that means they are going to stay just like a listener, right? De hecho, Como oyentes. la semana pasada yo estaba bastante molesto del oído. Ahí estaba con mi audífono, pero no estaba muy a gusto. Pero no le ha Ajá. dado gripe, Elmer. Anteriormente creo que sí, yo creo que fue por eso. Es que fíjense que sí, a mí me dolían los oídos, pero es cuando me dio la gripe. Me Yo creo que puse es por eso. afónica y también me dolían los oídos. Horrible. Feo, feo eso. Sí, así es. Por Feo, eso feo. no los culpo, porque si andan con esa gripe que andaba yo, por Dios, si es que se nos siente súper mal. Ajá. Ay, no. Sí. Okay. What time is it? No son las 8 todavía, okay. So we have time. Faltan dos. 2 minutos. 2 minutos. Two Faltan, minutes. ¿cómo se dice? Faltan. Okay, it's 2 minutes to 8. Faltan 2 minutos para las 8. Hello.
Jenny. Hello, Arnold. Good evening. Cindy. Welcome to the class. Cindy, hello. Good evening. Hello. Good evening, Cindy, teacher. Good evening, guys. Cindy, hello. Good evening. How was hello. Your weekend, guys? How was your weekend? What did you do? ¿Qué hicieron? Cuéntenme. Descansar. Que cuenten. Rest. ¿No salió? No. Para just resting at home. Yes. Okay, but that's good, okay? You know that at home there is a lot of things to do, right? Although you are in that place, like supposedly resting, right? But you have to make a lot of things, a lot of chores, right? In your home. So that means you are going to rest a lot, right? No vas a descansar mucho porque siempre hay cosas que hacer en la casa, por ejemplo, los oficios que hay que limpiar, hay que lavar, etcétera, etcétera. You know what I mean, right? Saben lo que digo, ¿verdad? Entonces, generalmente pasamos trabajando toda la semana y el fin de semana es como que para limpiar la casa y hacer todo lo de la casa, lavar ropa, etcétera, etcétera. So, this is our daily routine, right? On weekends, right? I'm talking about girls, right? I don't know if you guys make something like this, right? Or you help up your home, making some chores or helping your wife. I don't know. What can you say about that? Okay, so what can you say about that, okay? Do you make any chores of your home or you help your wife? Ayudan a su esposa en la casa to make some activities, maybe wash the dishes, maybe take out the trash, or maybe cooking, right? There are some people that like to cook, right? What do you do on weekends? ¿Qué es lo que hacen, chicos? Cuéntenme. Tell me a little bit, right? Ayudan a su esposa. Take a shower, my son. Ah, okay. You take a shower or your son, right? Or maybe you help with the baby, right? Maybe you help to take care of him, right? Usted ayuda a cuidar al bebé, ¿verdad? Take care of him means cuidarlo, ¿verdad? And that implies those kind of things. Hello, Marvin. How was your days? How was your weekend, right? In my weekend, I work. Today is my holiday off. Your day off, huh? Mm-hmm, my day off. Los lunes. Ah, okay. And yes. I work in the Wednesday. From Wednesday on Sunday. To Sunday, ah, okay. Wednesday to Sunday. Ah, o sea que usted tiene los días lunes y martes, right? Free. Mm-hmm. Okay. Pero no es rotativo, Marvin. No, es fijo. Ah, okay. Por suerte. I know that, okay. Oh, my, how was your weekend? Hello, good evening. Omar, are you there? Omar, maybe he has problem with the connection, right? Like the last time. So, we are 15 participants. So that means we are going to start with the class. Hello, Josue, how was your weekend? What can you tell about that? Tell us about that. Good evening. Hello. Good evening. Hola. Hello. Problemas para conectarme. You have problems to connect too, right? I guess that almost everybody has sí. A problem. Don't worry, okay? No problem. We get it, okay? Desde el teléfono me va a tocar desde el teléfono porque no sé qué le está pasando a la compu. Really?
Vale, mire, solamente quería hacerles un llamado para los que pues están pendientes con tareas. Please, you have to finish as soon as possible, okay? Remember that we are going to finish the module, so that means you have to be free about that homework, okay? Si usted no ha hecho la 3, si usted no ha hecho la 4, si la puede hacer, ¿verdad? A modo de que estén completas, okay? Porque, pues, acuérdense que subimos notas y entonces nos hace falta esa nota de esa semana. Entonces, no podemos promediar bien. Entonces, hay que hacerla. Pero si usted está pendiente con alguna tarea, please try to do it as soon as possible, ¿ok? Si está pendiente de alguna tarea, por favor, trate de hacerla lo más pronto posible para que usted, pues, esté solvente de todas sus tareas o esté al día, ¿verdad? Nada más el anuncio comercial, ¿ok? Vaya, chicos, la vez pasada vamos a empezar con la clase, pero primero voy a tomar la lista, ¿ok? What time is it? It's 4, ajá. Una pregunta, en caso de las tareas, hay que terminarlas todas a la brevedad, todas. Bueno, si usted gusta, las puede terminar, y si usted, pues, está sabedor de cómo es lo que va a hacer, ¿verdad? Si usted tiene un conocimiento acerca de lo que se está evaluando ahí, ¿verdad? Pero si no, pues solamente es tener al día, digamos, la clase. Hoy estamos la clase 16. Entonces, ahora finalizamos clase 16, tiene que estar mañana ya la tarea de la clase 16. Eso es lo que estamos tratando de que usted, pues, se ponga al día con las tareas, porque a algunos les hace falta la 15, digamos. Digamos, la tarea de la semana, del día 3, de la semana 1, y así vamos. Un ejemplo, ¿verdad? No es que sea así, pero sí, a algunos les hace falta algunas tareas por completar y por eso, pues, no promedia bien el porcentaje de la semana. Entonces, para subir esas tareas, pues, estar ya completos al día, hacerlas. Ponerlas al día. Ah, le preguntaba porque el día de ahora, por cierto, se comunicaron a la empresa. Uh-huh. Y en la empresa están pidiendo las notas para poder tramitar hacer los trámites para la inscripción del segundo módulo. Ajá, entonces también por eso es de estar al día con las tareas. Si a usted le hace falta alguna, pues usted, pues libremente, tal vez un ratito puede, la hace y ya. Y hasta el día, ¿verdad? Hay que tratar, chicos, please. Si necesitan ayuda, también pueden escribirme al WhatsApp, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, puede escribirme al WhatsApp y yo con gusto le puedo ayudar. ¿Ok? Gracias. Ok. So, hello, guys. Hello, everybody. Welcome to the class. For today, we are going to talk about, or we are going to try to have more practice about a preposition of place, because that asks the problem, right? But first of all, we'd like to pass the list, okay? I guess we are 16 right now. I hope the other ones can connect it, right? As soon as possible. But we are going to start, okay? So I'm going to ask you about your name and you are going to try to answer with I'm here or I'm or present teacher, right? Just let me look for the list and we are going to start. Okay, vamos a ver, let me see. Today we are Monday, right? Monday 12, right? Okay, so let's start. Abner Adoni Molina Hernandez. I'm here. Thank you, Abner. Cindy Janet Goches Quintanilla. Present teacher. Thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. I'm here. Thank you, Danilo. Freddy Saliceo Martínez Lozano. Freddy. Could you help me? Dice que está oyente. Okay, perfect. Could you help me? Tell me if there's someone like this, right? Like a listening. Guillermo Isaí Delgado Rojas. Present teacher. Thank you, Guillermo. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Oyente está también de oyente. Ok, oyente. Jacqueline Martínez. Ajá. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Yvonne.
Thank you, Yvonne. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López, could you help me please tell me if Jacqueline is there? ¿Pueden ayudarme a decirme si Jacqueline está ahí conectada, please? No? Okay, for a while we're going to pass it like this. Okay, Josué Enrique Rojas Ramírez. Jacqueline Yvonne. Ajá. No, Jacqueline Janet. Jacqueline Janet. Ajá. Jacqueline Janet. Is there? No, right. Okay, let's continue. López, Janet López. Méndez, creo que es. Teacher, Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez, ¿no? A ella la pusimos que sí está presente, pero falta Jacqueline Janet López. No, todavía no. Hay Jacqueline López Martínez, que está como oyente. Martínez, ajá. Ella... López Martínez, creo que ella es. Sí, ella es. Está como oyente. Ok, perfecto. Vamos a ver, Josué Ulises Escobar Sánchez. Josué. Present teacher. Thank you, Josué. Josué. Vamos a continuar con Carla Hidari Castillo Viera. Present teacher. Sí, ahí está. Thank you, Carlita. I hope you recuperate your health soon, okay? Sí, te voy a bien mal. Ese no, mucho esfuerzo, Carla. No hay problema. I understand you, okay? Ay, no. Lilian Raquel Salazar Hernández, chicos. No? Okay, perfect. And Marvin Ernesto Guerra Calderón. Thank you, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. Noé? Could you help me, please? No lo veo. No lo ven. No sé, los compañeros. ¿Alguien puede ver a Noé conectado? 19 vemos ahorita. Ok, bueno, así lo vamos a dejar entonces. Omar Set Galicia López. Present. Thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Peter. Present. Okay, thank you, Peter. Rocibel Ventura Peña. Rocibel. Ok, thank you, Rocibel. Rubén Stanley Ayala Morales. Ok, thank you. Janet Araceli Méndez Escamilla. Méndez, sí está. Janet Méndez. Janet Méndez. Sí, ahí está, sin micrófono y sin cámara, pero aparece. Ok, perfecto. Jenny Esmeralda Vázquez. También aparece como oyente, Jenny Vázquez. Ok, oyente. Jenny. Tulio Antonio Moya Maravilla. I hear you, teacher. Ok, thank you, Tony. Vamos a ver. Ok, perfect, guys. We finish. Okay, I hope you have passed a good weekend, guys. Today we are going to make just a practice about what we were learning the last class, okay? Do you remember that the last class we were talking about preposition of place? And what are the preposition of place? Mm-hmm. Give me some examples about those preposition of place. Mm-hmm. My car is in front of the bank. What? Perdón? My car is in front of the bank. Okay, my car is in front of the bank. Okay, perfect. Go ahead, continue, guys. Vaya, permítame que quiero ver, Freddy, si ya lo puse, quiero ver. Freddy Eliseo, sí, okay, estamos. Okay, perfect. Continue, guys. Otro ejemplo, chicos, another example. Remember that prepositional place are before. The computer. Otro ejemplo. The computer. No, the computer
The computer is on the table. Okay, está, the computer está sobre la mesa. Is on, the, on table. The table. Okay, perfect. Let's continue. Avner, could you give us another example that we were discussing before? Okay. The school in front of a station, gas station. Okay, is in front of the gas station. Okay, Tony, give us another example, please. Yeah. She ran around the world. Okay, she ran around the world. The world, okay. Curiously, right? Okay, let's continue. Josue, give us another example, please. The police station is, ¿cómo se dice esta palabra? Opposite. Is it the opposite? Ajá, the opposite, the fire station. Okay, the opposite of the fire station. Okay, perfect, thank you. Cindy, could you give us another example, please? Okay, the dog is under the table. Okay, the dog is under the table. Okay, Omar, give us another example, please. Okay, and then veamos. Let me see. The library is near of to the park. Okay, the library is near of the park. Okay, perfect. Thank you. A new one, right? Ruben, continue. Thank you. Give us another one, please. The hospital is next to the airport. Okay, the hospital is next to the airport. Perfect. Who else? Who else? Peter, give us another example, please. The cinema is between church and bank. Okay, the cinema is between the church and the bank. Okay, perfect. Thank you. Who else? Noé, are you there? Noé? No? Okay, just as a listener, right? But try to participate. Okay, although you are like a listener, you have to participate, okay? It's not, stay as a listener, doesn't mean that you are not going to participate with the class, okay? Remember the participation. And also the camera is important and is one of the rules of this class, okay? You have to be connected, you have to be with your camera, and you have to participate, okay? Okay. Because if you don't participate, you are not going to learn, okay? And the points that you have to learn, okay? Vaya, chicos, muy bien. Eso es un repaso nada más, ¿verdad? Las preposiciones de lugar son before, after, on, in, under, over, around, about, right? Between, behind, besides, right? Okay, what was the other one? Let me see. Let me remember. Over. Do you remember that over is the ones that you are going to use like you are in the app? In the apps place, right? But you are going to talk about the in the air, like in the air, right? It's like on, but most almost up, right? Okay. So what is the other one? The other one is before, okay, behind. What was the other one we were studying? In on okay, those are kind of. Those are the ones that we were discussing, right? Okay, perfect. I noticed that you have practiced, right? You have learned and you have practiced the way that we are going to use this kind of prepositions. And also, I don't know if you watched the video that I sent you to the WhatsApp group in order you can have notes about the preposition of time, right? I don't know if you make it, if you did it, right? No sé si ustedes pues, pudieron ver un poquito acerca de los videos que mandamos, pues para tener un poquito más de contexto acerca de las preposiciones de tiempo. ¿Cómo utilizar las preposiciones de tiempo? ¿No? ¿Yes? ¿Maybe? ¿Maybe yes? ¿Maybe no? Vaya.
Ok, in brief, las preposiciones de tiempo cuando vamos a ocupar at, in, en on, decíamos. At, with a specific time, right? With a specific day and with holidays, right? Holidays, with a specific time too, right? On lo vamos a ocupar cuando, chicos. Cuando estemos hablando de días de la semana, cuando qué, cuando estemos hablando dates, dates, ánimo. Muy bien, cuando estemos hablando de part of specific days, ajá, part of specific days, muy bien, y cuando vamos a ocupar in month for the years. Years. Centuries. Centuries and decades, right? Do you remember that we were discussing decades? Décadas, ¿verdad? También. Okay, and also part of the day too, right? Remember in the morning, in the afternoon, in the evening, right? Those kind of situations is where you are going to use this kind of prepositions, okay? Pero bien, veo que ya más o menos vamos manejando ese tema. Me gusta, muy bien. Vaya, chicos, el día de ahora más que todo es práctica y recordatorio acerca de estas proposiciones y luego vamos a pasar al siguiente tema que sería el día de mañana. Tenemos que trabajar el handbook, recuerden que no hemos terminado la unidad 3 y ya empezamos la semana de la unidad 4 con los ejercicios. También me gustaría saber si todos pues ya terminaron la tarea de las del día 15. Sí. Ok, perfecto, porque si no lo vamos a trabajar al final, ¿verdad? Solamente me dejan saber, pues si nosotros hacemos juntos el ejercicio, ¿verdad? A modo de estar todos completos. Ok, vaya, eso es lo que estábamos haciendo la vez pasada, ¿verdad? Dijimos algunos examples acerca de these prepositions. Wait, vamos a compartir pantalla, chicos, para que ustedes lo puedan ver. Bueno, eso es de lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Súper fácil, eso es ilustrado con dibujos y es un poco más, menos complicado que las preposiciones de tiempo, ¿verdad? Y estábamos dando los ejemplos siguientes. The dog is under the box, the dog is in front of the box, the dog is behind the box, and the dog is on the box, okay? And those kind of things, right? And we made the practice, but first of all, after have reviewed those kind of prepositions, I'm going to give you a link in which you are going to make the practice. Remember that today is just practice, okay? Pero primero que todo, quiero saber si usted tiene alguna pregunta o tal vez tiene alguna duda acerca de las preposiciones de lugar todavía para pasar a la práctica. Questions? So far, guys. Este caso las preposiciones no sufren ninguna alteración, aunque sea en presente, en pasado, en todo eso, no sufren ninguna alteración, solamente los verbos son los que sufren alteraciones. Sí, así es. No sufren ninguna alteración porque como no se están conjugando con un sujeto, no se están conjugando también con tiempo, son ya cosas dadas. Entonces ya perfecto. Es así. Ok, vaya. ¿Algo otra pregunta, chicos? Any questions? Vale, entonces les voy a mandar el link y vamos a la práctica. Ok. Vamos a ver. Se los voy a mandar al grupo de WhatsApp. Si usted no puede entrar, me avisa, please. Permítame que no me hables. Okay, give me some minutes, guys, and I'm going to send you, okay? Make sure you understand. Okay, perfect. Okay. ¿Qué pasó? Nombre, please. Y
Perdón, se mandaron un mensaje al grupo de WhatsApp, pero no sé el nombre de quién es. El de la imagen. Ah, usted, ok, pues yo se lo mando. Ok, perfecto, gracias. Sí, yo. Ok. Pero ya, ya me conecté desde la compu y ya se le salió el demonio. Qué barbaridad. Ay, no. Vaya, entonces vamos al ejercicio, chicos. Si usted no puede entrar, me avisa, please. Agua con rude, bueno. Agua con rude. Ay, hombre. Te dan un par de baños ahí con rude. Y agua bendita. Ay, no. Permítame, vamos a abrir acá. Vaya, creo que sí es. Ok, vaya. Acá tenemos una fotografía en donde hay diferentes cosas en una sala de una casa, ¿verdad? By the way. So, no sale nada. En... ¿No lo puedes abrir todavía? No, yo no lo puedo abrir y no está compartiendo la pantalla que dice ahorita, sino la anterior. No aparece. Ok, perfecto. No. Pero sí estoy compartiendo. Permítanme, lo voy a dejar de compartir y la voy a volver a compartir otra vez. Ok. No. Excelente. Hoy sí. This... Ok, perfecto. Yes. Vale. Yes. Ahora tenemos esa fotografía acá. Miren, preposition of place. In which you are going to complete the sentences with the prepositions in the box. What are the prepositions in the box? Behind, next to, in front of, over, in, on, between, and under, okay? This is gonna be the ones that you are going to use here, okay? Remember, you are going to write it down the correct prepositions that belongs to each sentences, okay? Here, they give us an example. For example, there is some pizza in the box, okay? If it is true, yes, it's true, right? There is some pizza in the box, and so on. And you are going to write down the correct prepositions, and then you are going to give me the scripts of that exercise, please. Just let me know when you finish, and then we are going to pass to another exercise, okay?
No se escucha. No se escucha. Thank you, thank you. Okay, some of you have sent the screens of the exercise, but some others, no, yet, right? So we are going to give you some minutes more in order that the other ones can finish with the activity, and then we're going to pass to another exercise, right? Okay? Just give me 5 minutes more or 3 minutes more, okay? Vamos a ver, under, behind. Let me know if you already finished, please. Okay, let me see, guys. Okay, Josué, thank you. Perfect. Who else? Someone else who finish? Everybody already finish? Yo he terminado, pero no me deja tomar captura de pantalla. Si gusta con el teléfono, no lo podrías tomar. Sí, con el teléfono. Me dice que no permite tomar capturas de pantalla. ¿En serio? Sí. Vale, ¿alguien que nos podría ayudar? Please, giving an options about take the screens about the exercise, right? Con la computadora, creo que también se puede, Marvin. Oops. A menos que no seas desde la computadora, Marvin. No, estoy en el teléfono. Ah, ok. Bueno, entonces, pues no, there's no problem. Don't worry about that, ok? Thank you. Vaya, almost everybody finished. Everybody finished, please. Dígame quién no ha terminado, chicos y chicas. Please raise your hand. Raise your hand, please. Two missing. Okay, perfect. Let me see who finished right now. Okay, 7 of 10. Who's Salazar? Okay, vamos a ver Salazar. ¿Dónde está Salazar? Please try to write your name, okay? Because I don't know who is he or who is she, right? When you finish. Okay, perfect. So let's continue with the exercise. What we are going to do now? Now we are going to practice with exercise, but you have to construct your exercise in your mind, okay? So you are going to tell us speaking, right? Just speaking. I'm going to give you the prepositions of place. And you are going to give me an example, okay? But you are going to try to make it like this, okay? As much as fast as possible, right? Okay? I'm going to choose one of you, and then you are going to pass one by one, okay? So, the first of all, I'm going to choose Tony. Tony, could you give us an example with this preposition, please? Tony, are you there? Okay, give us an example with this preposition, before. Before? Yes. Try to make it in your mind, okay? Be
Before es después, ¿verdad? Before es antes, ¿ok? Ah, antes. Perdón, antes. Okay. December. No, November is before December. Okay, perfect. Thank you. Choose another one, Tony, please. Elija otro, please. Abner. Abner, okay, Abner. This is for you, Abner. On. Okay, on. Give us an example, okay? Try to make it in your mind. Así, Espontáneamente. Spontaneously. My cell phone on the table. Is, remember that you always... My cell phone is on on the table. On the table. Okay, perfect. Choose another one, please. Elmer. Elmer, okay, Elmer. This is for you, Elmer. In. Yes. Adentro. My cats. Is in my house. Okay, perfect. Thank you. Excellent. Choose another one, please. Choose another partner. Cindy Janet. Okay, Cindy Janet. Okay, Cindy, this is for you. Besides, okay? Además. Besides means a la par, okay? Un lado de. The school is besides to the hospital. Okay, the school is besides to the hospital. Okay, perfect. Choose another partner, okay? Please. Okay. Josué. Josué, okay. Where is Josué? Josué, this is for you, Josué. Behind. Behind. Remember that behind is like this, right? Ando un poco perdido. Try, okay? Try. Don't worry, try. Trate, no se preocupe. Behind. Significa. ¿Qué tenés atrás, José? ¿Qué tenés atrás, José? No le estoy soplando la gelatina. Ah, ¿cómo se dice? Window, ok. No. And moon, allá. The moon. ¿Cómo se dice luna? The moon. The moon and como el sol, sun. The sun. Eso. Beside the moon and. No, sun. Right. Josué, it's behind. Behind means atrás, okay? I have behind the moon and sun. Okay. I have a moon and a sun behind me, right? Remember the object pronoun, right? Okay, behind me significa detrás de mí. Ok, yo tengo una luna y un sol atrás de mí, behind me, ok. Ok, choose another one, please, Josué. Marvin, oye, Marvin, paso. Ok, Marvin, thank you, Marvin. This is for you, between. Between. The child is between. The car and the tree. Okay, thank you. Perfect. Choose another one, please. A moment. Janet Menes is there?
Probemos con los que están con cámara, porque generalmente los que no están con cámara están ausentes, ok. Solo están escuchando. Ok. Ok, entonces nos falta Rubén, Peter y Omar. Tony. Ok. No, Tony ya pasó. Peter. Yo fui el primero. Sí, yo fui el primero. Peter, ok, Peter, this is for you. After, ok. This is the preposition for you. After. After. The Wednesday after the Thursday. Okay, Wednesday is... Miércoles está después de jueves. Okay, miércoles está después o antes de jueves. No, sería Friday. Uh-huh. Friday is after Thursday, right? Thursday, yes. That's what you mean, right? That's what you mean. Eso es lo que quiere decir. Sí, okay. Yes, perfect. Yes. Okay, perfect. Just another one, Peter, please. Rubén. Rubén, okay, Rubén. This is your turn. This is for you, Rubén. Over. Okay, over. Remember that over is like a on, but you have to say something that is up to you, right? Es arriba de usted, como suspendido, okay? I remember the example, the beer over the trees. The trees? Uh-huh. Yes, of course. The verbs are the over the trees, or the verbs is in singular. The verb is over the tree. Okay, perfect. Thank you. Choose another one, please. Okay. Omar, it's your turn, right? Okay, teacher. Okay, Rubén, say Omar because Omar is missing, right? Okay, this is for you, right. Omar. Under. Right. Okay, perfect. Under. The shoes are under the bed. The shoes are under the bed. Okay, perfect. Are under the bed. Okay, perfect. Thank you, Omar. Okay, thank you for you. Noe, are you there, Noe Orellana? Noe? Teacher? Okay, Noe, this is for you, Noe. Before. Give us an example. Before, antes, ¿verdad? Sí, es antes. Un ejemplo parecido al de mi compañero. Tuesday before Wednesday. Tuesday is before Wednesday. Okay, Wednesday. Perfect. Thank you, Noé Orellana. Thank you. Bye, chicos. Muy bien. Entonces, quiere decir que lo manejamos bien, 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 ¿verdad? Vaya. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora nos vamos a ir a la siguiente dirección también. Vamos a ver. Solamente les voy a pasar el link otra vez y nos vamos a la siguiente dirección. Y creo que todos pueden entrar. Ojalá. Sí, a mí no me carga ninguna dirección. Ninguna, me quedé intentar ingresar. Ninguna. Vaya, ninguna. Intenten a esa, please. Vaya, nos vamos a ubicar. Sí, aquí está, tiene que estar. Ok, perfecto. Estamos en la parte de acá. Tenemos, déjenme compartir la pantalla, chicos, para que puedan ver qué es lo que vamos a hacer. Vale, tenemos estas imágenes, ¿ok? Tenemos estas imágenes en donde aparece un pueblo, ¿verdad? En el cual tenemos diferentes lugares y aquí vamos a hacer la práctica. Aquí nos están preguntando, ¿verdad?
¿En dónde están ubicados estos lugares que están en el recuadro a la par? Esto es para estudiante A y abajo tenemos la del estudiante B, ¿ok? Por ende, vamos a hacer breakout rooms, ¿ok? Vamos a hacer breakout rooms en donde usted va a estar en pareja, ¿ok? Y el estudiante A va a decir a dónde están estos lugares que vemos en la parte de acá, a dónde está la escuela, a dónde está la tienda de ropa, a dónde está el mercado, a dónde está el square, right? Que es like a field, right? And also, where is the restaurant and where is the bookstore, ok? Esos son los que va a decir el estudiante A. Y tenemos también el estudiante B. ¿Qué es lo que va a hacer el estudiante B? Va a decir a dónde está el Sports Center, a dónde está el Churney's, right? A dónde está el Post Office, Hospital, and Movie Theater, and Police Stations, ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? Speaking, ¿verdad? Ahorita vamos a trabajar más que todo el speaking. ¿Cómo lo estuvimos haciendo el día de viernes? Perdón. ¿Se acuerdan que teníamos un mapa y decíamos a dónde está ubicado el hospital? ¿Dónde está ubicado tal cosa? Y decían, it's around the corner, on the South Street, right? Y así sucesivamente. De esa manera es como nosotros vamos a practicar. Por ejemplo, where is the school, guys? Where is the school? Here. Where is the school? Guys. What is the school? Mm-hmm. Where is the school? The school is number 5. Perdón. School is number 5. Yes, the school is number 5. It's this one. Ajá. ¿Cómo daría la dirección ustedes? Si yo les pregunto, where is the school? The school is... The school is supermarket between and hospital. Ok, perfect. Así es. Entonces, de esa manera usted va a practicar. Van a estar en parejas. El estudiante B le va a preguntar al estudiante A, where is the school? Y los nombres que ven en el recuadro, ¿ok? Y el estudiante A le va a responder de esa manera como lo acaban de hacer ahorita. Y luego Teacher, pasamos a la siguiente. Ajá, Teacher, en el caso de la escuela, también es válido decir, the school is in front of... Bus station. Es correcto también. Sí, también. Depende de dónde usted esté, digamos. Si usted está ubicado al frente, pues usted va a decir, está al frente del bus station. Pero si usted tal vez está a una esquina, está entre el supermarket and the hospital, ¿verdad? Ajá. Entonces, y ahí depende de usted. It's your choice, right? School is beside supermarket. Ajá, también. Pues hay diferentes maneras de decir, ¿verdad? La cuestión es que usted tiene que practicar las diferentes prepositions of play, right? Entonces, ahí usted va a decidir cómo lo va a decir, ¿verdad? Entonces, pero se entiende que lo que vamos a hacer. Así vamos a intercambiar. El estudiante A va a preguntar al B y el B va a preguntar al A, ¿ok? And then we are going to switch. ¿Qué switch? Vamos a intercambiar lugares, ¿ok? Bueno, voy a hacer los breakout rooms and then we are going to pass to ask for directions, ¿ok? Well, I'm going to give you 10 minutes in order you can practice those vocabulary words and then we are going to check, okay? Vamos a dar 10 minutitos para que puedan practicar en las breakout rooms and then we are going to ask for that directions, okay? Quiero ver cuántos somos. Okay, yes, Roger. Vamos a hacer 8 salas. Ok, vaya, si están algunos solitos, yo los voy a mover, ok. Acuérdense que también a veces los que estamos de oyente, pues no podemos entrar a las salas y pues tienen que cambiarse, ¿verdad? Vaya, entremos a las salas y luego yo los cambio, si usted está solito. Si no, me hace saber en un mensajito y yo lo cambio, ok. Perfect, thank you. 10 minutes, ok, 10 minutes. Okay. Okay, Amar, thank you.
Tony lo moví a la sala 4 con Abner. Elmer is alone. Okay, let's just go right by. Elmer lo moví a la sala 3 con Josué Ulises Escobar. Please move. Muévanse. Ok, perfect. Thank you. Perfect. Thank you. Vamos a ver quién más. Ok. ¿Quién no ha entrado? Omar, usted no puede entrar, Omar. No, teacher, se me desconectó un ratito. Bueno, perdí conexión. Ah, ok. Pero ahorita puede entrar para ubicarlo con el grupo. Sí, ahorita ya tengo conexión, teacher. Ok, perfecto, Omar. Trate de entrar y luego lo voy a ubicar con alguien más para que pueda trabajar. Ok, thank you. Ok. No me aparece ninguna sala, teacher. No, vaya, permítame. Y vamos a ver. Lo voy a pasar a otra sala para que le aparezca. Y vamos a ver, la sala 2. Ok, ya lo moví. Le aparece ahorita, Omar. Ok, sí. Ok. Vaya, entonces agregámonos. Bueno, para que podamos empezar a trabajar. Vamos a ver, who else? Okay, someone else que mandó un mensaje. Yeah. Let me see. Hola, teacher, me salí porque no había nadie. ¿En cuál sala estaba, Peter? Dígame. La 7. La 7. Vale, lo voy a poner en otra. Bueno, bueno. Ok, permítanme unos segunditos y ya les lo cambio. Ok, vamos a ver. Vamos a ver, Peter. Lo vamos a mover con Elmer a la sala 3. Ok. Ahí sí. ¿Puedo entrar, Peter? Peter. Thank you.
If you have any question, please let me know. Hello, teacher. Hello, Omar. He tenido conexión fluctuante, pero igual habían tres participantes. Era de dos, ¿verdad? Sí, pero se podían intercalar, sí. Se podían. Ajá, solo que no la entendía, se había cortado y luego como me salía como tenía señal fluctuante, quizás eso me sacaba. Ah, lo sacó. Va, si gusta lo vuelvo a programar en otra sala y luego puedes participar. Sí, estaban en pareja, pero pueden ser tres. Puede ser que uno le pregunte al otro y el otro le pregunte al siguiente y así nos vamos intercambiando el rol. ¿Okay? El punto es que usted practique el speaking, ¿ok? Ok, está bien. Vaya, espérame, ahorita Omar lo ubico. Vamos a ver, ¿dónde está Omar? Ok, perfecto. Lo voy a mover. ¿Dónde está Abner y Tony? Ok, voy a mover a sala 4, Omar. Ok. Vamos a ver. Omar es... ¿Te aparece, Omar? Ok, perfecto. Thank you.
finish? Okay, perfect. So let's check this exercise. Okay, I'm going to wait for the others. Can I go out from the break rooms, right? We are going to start with the practice, okay? Hello, guys. Qué rápido. Quickly. Muy poquito. Push quickly. I am here, your return. Solo uno y cero. Ay, no. Sí, era así. Yo la mitad de uno hicimos. Sí, medio. La mitad de uno. Va, es que no lo tienen que escribir, lo tienen que hacer así como una que... Una página llenamos con el grupo, ¿ves? Una página llenamos. ¿No lo teníamos que dibujar? No, lo tenía que decírselo así, práctica de speaking, por ejemplo. Pero aquí lo tenemos en la página completa, llenamos con el grupo. Va, digamos que el estudiante A le va a preguntar al B. Ah, pero where tenemos... is the bank? Ajá. Teacher, teacher. Yo me quedé cargando el AutoCAD. Nosotros estamos con ganancia. ¿Por qué? Estamos en planificación ya de... Nosotros teníamos un grupo de par de tres. No, lo que pasa es que algunos quedaban con los que estaban de oyente, entonces pues, quedaban solitos, entonces los tuve que ubicar con los demás. Pero no había problema porque podían intercambiar. Pero mejor aprovechamos, mire, podríamos ser juez. Producimos. Sí, así es. Entonces, de juez. Tenemos tres ya en el grupo. Yo me quedé cargando el AutoCAD para dibujar esos edificios. ¿En serio? Vaya, mire. Solamente. Teacher. Fíjese que en los números hay veces que no tenía el nombre. Teacher. Bueno, no los encontramos. Es que cuando no tenían nombre en la imagen de arriba, las tenían abajo. Deduzco que íbamos a preguntar solo las que tenían nombre arriba y el de abajo tenían los otros nombres. Ajá, entonces exacto. Creo que era eso. Sin embargo, por ejemplo, teacher, nosotros con Agne hicimos algunas preguntas porque allá habían algunas preposiciones que no se podían ocupar. Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos, what is cashier? Y entonces decíamos como, cashier is in supermarket. Ok, muy bien, excelente. O practicamos con, what is police officer? Y era como, the police officer is in police station. Okay. O sea, no aparece ahí, pero estábamos diciendo que estaba en la estación de policía, ¿verdad? Porque no aparecía para poder practicar el in. Sí, está bien, es excelente, perfecto, me gusta. Entonces, usted lo que tiene que hacer es pues, practicar, ¿verdad? El propósito es practicar las preposiciones del lugar para que usted ya las maneje y que salgan ya espontáneamente. Pero es exactamente como ustedes decían, ¿verdad? Los que no están en el A son los que va a decir el B. Entonces, por eso es que están así. Si se fijan en la otra imagen, está igual. Miren, aquí no está el 10. Pero en esta parte de acá sí está el 10. Entonces, por eso es que no les aparecen algunos números. Pero es lo que va a decir el otro estudiante. ¿Ok? Vaya, por ejemplo, el A, al A le van a preguntar. Bueno, el A va a preguntar dónde está la escuela, dónde está la tienda de ropa, dónde está el mercado, dónde está la cuadra, dónde está el restaurante y dónde está la tienda de libros. El A le va a preguntar al B, a este de acá. ¿Verdad? Y entonces usted va a decir, the bookstore is in, bla, 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 o is in front of the restaurant, o is between the, bla, 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 ¿verdad? Y usted va a armar así, o is in the corner, right? Remember the corner. El corner es en la esquina, ¿verdad? Sobre la calle, si la calle tiene un nombre, usted puede decir, on the ¿qué? De, un ejemplo, de José Street, ¿verdad? Así lo vamos a decir, como lo estábamos practicando el día viernes, ¿se acuerdan? Entonces, eso era lo que teníamos que hacer, ¿verdad? Practicar el speaking. Ahora bien, ahora yo les voy a preguntar a ustedes, ¿ok? Y ustedes me van a decir. Okay, guys, where is the hospital? Okay, where is the hospital? The hospital is between school... And sports center.
and sports center. Okay, perfect. Is nosotros la pusimos diferente también. Okay, diga. Este, nosotros la pusimos, perdón que te interrumpa. Dale, 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 dale. Apoyo, compañero, apoyo. ¿Cómo era? The hospital in front of in the park. Okay, in front of the park. Okay, muy correct. Bien. The hospital is in front of the park. Excellent. También se puede ir. The hospital is after school. Ajá. Después de la escuela, okay? O cross sí. Crossing the street, right? También puede ser cruzándose la calle. También lo pueden ocupar, okay? Let's continue. What is the supermarket, guys? What is the supermarket? It's in front of the police station. Okay, the supermarket is in front of the police station. Okay, and what is the other ones? Nosotros tenemos de otra, lo pusimos también de otra forma. Ajá, the supermarket is beside of the school. Okay, besides the school. Okay, perfect, excellent. También está a la par de la escuela. Muy bien. Okay, what is the bus station, guys? Estación de bus. Ajá, aquí lo tenemos. It is between the park. Between what? The school and the movie theater. And the movie theater, okay, perfect. And where is the movie theater? Nosotros también le pusimos este, the bus station is between the park and police station. Ah, sí, okay. En la parte. Muy bien, entre el parque y la... Estación de policía. Okay, uh-huh. Perfect. And what is the movie theater? The movie theater is behind the post office. Okay, is behind the post office. Okay. Okay, perfect. Yes, it is. Yes, it is like this, right? Okay. Yes, otra forma de poder decir dónde está el movie theater. Creo que pasa una calle, la calle. ¿Dónde está? Dice, perdón. It's front of the bookstore. Ajá, is no, it is not in front. It is, could be next oh, to or next could to. Be besides, right? Puede ser a la par o puede ser después de el bookstore, ¿verdad? La tienda de libros. Ok, muy bien. Excelente, chicos. Ahora, where is the chermist? What is the chermist? School es de la esquina, ¿verdad? The corner, ajá. The corner. La palabra que aparece ahí, square. Ah, square. Square es la, la cuadra. Ah, ok. Ok, las cuadras son esas que dividen, ¿verdad? Una, dos, tres. Te voy a decir dónde está la cuadra. Por ejemplo, esta es una, esta es otra. Ok, por ejemplo, sí, puede decir. Yeah, okay. Oh, yeah. Ok, bye. Entonces, ¿where is the chemist? Guys. Can you repeat, please? What is the chemist? La tienda de, como chemist. Tienda de perfumes, right? Oh, chemist. The chemist in front. Ajá. Okay, the chemist is in front of sports center. Sports centers, right? Or next to, right? In this case, it's next to. Next to. Okay, or after the sports center. Could be too, right? Puede ser después de el centro deportivo también. Es válido. ¿Verdad que teacher, este, al lado de, a la par de, sigue siendo next to? Ok, next to, después de. Besides es a un lado de. Ah, besides. Ajá. But where is the post office, guys? The last one from here, right? Post office. Where is the post office? The post office is next to police station. The police station, right? And what's this? Okay, permítame, ¿cuál es esta?
Ah, the clothing store. The clothing store. Okay, says clothing store. Okay, it's next to the clothing store, and also the police station. You can say that. Okay, but it's okay. Okay, let's continue with the other one. Okay, where is the restaurant, guys? Where is the restaurant? The restaurant is in front of the square. Okay, in front of the square. Okay, perfect. Teacher? Yeah. Where is the children on bike? Ah, where are the children on the bike, right? Oh, permítame. ¿Dónde está? ¿Dónde está el chico en la bicicleta? Este tuyo es malo, es malo, yo lo vi. Aquí está, porque ahí no se mira. Es que mira. Solo ella pregunta. Ah, aquí, where is the boy? Okay. Okay, where is the boy on bike? Ajá, dígame. He's playing in front of the post office. Okay, the boy is in front of? Post office. The post office. Okay, perfect. Where is the man? This is the man, right? This one. Okay, where is the man? Where is the man? He's in the corner of police station. Okay, he's in the corner of the police station, right? Okay, perfect. Thank you. And what is the girl? This one, right? The blonde girl, okay? She is, teacher, she is from, sería, she is in front of supermarket. Excellent. She is in front of the supermarket. Perfect, guys. Okay, and where is the square? She is in the corner in the supermarket. Yes, could be. Yes, also. Also, también. Porque está en la esquina, ¿verdad? La parte de acá. Okay, perfect. Where is the square? Where is a doctor? Where is the square first? The doctor is the clinic. It's in the clinic, right? Or maybe into the hospital, right? And the hospital. Could be too, right? Could be possible. Ok, vaya, miren. Eso es súper fácil. El punto es que nosotros practiquemos para que se nos vaya quedando, ¿verdad? And what is the market, guys? ¿Dónde está el market? Where is the market? The market is besides. Este, in the post office. Besides or next to? Besides a un lado, ¿no? Ajá, a un lado también. Del post office. Ok, puede ser. Puede ser besides y puede ser next to también. Acuérdense que está Pero si dice besides, tal vez por estar de a un lado de besides. También más al costado. Y también the clothing store, right? Está a la par de el post office. Y el market está crossing the street también. Puede ser una opción que usted puede utilizar. Crossing the street, cruzándose la calle. Si usted, digamos, usted es la persona que está acá y usted le pregunta al chico, what is the market? Ok, the market is crossing the street. Y usted se le va a dar de esa manera la dirección. ¿Cómo se dice cruzando la calle? Perdón, más despacio, teacher. Crossing the street. Crossing the street. Crossing the street. Across escribo, ¿no? The street. Ahí les puse. Crossing the street. Teacher, ahí sería crossing es porque está usando el gerundio y es cruzando. Sí, cruzando. Del verbo cross, cruzar. Sí, que es acá. Okay. Crossing the street. Crossing the street. Crossing the street. Ya ven, ya ven. Estamos aprendiendo. Que la da, para que y el premio del gringo del año es para Tony. Para Tony también. Nombre en inglés,
Tony, Mr. Tony. No, because you have to be a student by themselves. ¿Qué student by themselves? Los estudiantes que aprenden ellos mismos, que buscan y buscan información, ¿verdad? Y eso es buena, teacher. Es una buena habilidad. Y es una, un buen hábito para teacher. Ustedes también. Ajá. Y in this corner, Tony. Other corner. Elmer. Omar Galicia. Ah, boludo, decirme. Boludo, increíble. Teacher. Duelo. Teacher, bueno, yo había escuchado que se decía también across the street. No sé si es correcto. También, o wrong. También puede decir o si sea, la. En vez de crossing, across. Across the street también, ¿no? Se puede. Ah, ok. También está otra que es si. Si usted quiere decir que está bajando la calle, usted puede decir go down the street. Ok. Está bajando la calle, después te cruzas bajando la bajada. A la izquierda o a la derecha y usted da direction. Pero creo que ese es el tema de la siguiente clase que vamos a abarcar. Entonces, okay. vamos a ir puliendo esa parte. Por suerte, en el inglés creo que es más fácil dar direcciones, porque en español es más como, te vas a la vuelta y en la esquina vas a encontrar una tienda, ahí por donde están los poros, más derecha. Adelante. Vas exacto. Donde estaba el perro dormido. Donde está la señora, que ahí te va a salir un perro negro. Donde está un la señora que vende galletas y la que vende fruta, entre la señora que vende galletas y la que vende fruta, tenés que pasar y después cruzarte la calle a la derecha y a la izquierda. Ahí va, te dice, vas a ver a la señora que está ahí no este, dice. Y va a llegar a la casa que tiene azul y blanco. Y después lo remata diciendo, bajás bajando la calle y subís para arriba. Subís para arriba. Le dice, con un portón negro y toda la colonia tiene portón negro. Puchica. Damos mal, ahí ¿no? Cuando está un palo. ¿Le? Ahí pero está un palo y después ve otros dos palos. Uno de almendra y uno de aguacate. Sin mentirle, ay, no. Increíblemente una vez una persona así dijo, aquí estoy por donde está un palo, dijo, y levantó la vista. Puchica, y yo que había, entonces, y yo como sé que palo, es un montón de palo. Y yo le digo, dígale que está por donde, y había un rótulo ahí, va una entrada, uh-huh. Y ya la persona que le estaba llamando ya se ubicó porque no sé si se aturdió o qué, pero así le dijo. Qué barbaridad. Aquí estoy por donde está un palo, le dijo. No, hombre. Sí, quizás están acostumbradas así a dar direcciones y todo eso. Pero no, pero así es más específico. Cuando uno puede ayudar, hay que echarle la mano también a las personas, porque sí hay personas que hablan de una manera. Nosotros lo hacemos aquí en broma, pero sí. De hecho, hay personas, Omar, que les cuesta. De hecho, Omar, quizás como experiencias, pero súper vividas, a mí me pasa, pero eso a menudo, cuando voy a la zona rural. La zona rural, los lotes no tienen número, las casas no tienen número. Otra. Entonces, las personas que uno le pregunta son bien, bien frescas para hablar y hablan así, y le dicen a uno, ah, no, le dice. A los salvadoreños. La señora vive, me dice, allá nomasito, debajo de un palo de mango. Y en zona rural, un montón de palos de mango, usted. Sí, así es que hay que ir a adivinar cuál palo de mango le está diciendo a uno. Uno dice, bueno, está bien, gracias, ya voy a ir más adelante. Y ese más adelantito, estamos hablando de 10 kilómetros, no es un poquito. Buenacha. Ajá. Y, o sea, sí pasa eso. Por lo menos le cambié ya la dirección si le dijera, por el palo de mango es ciruela y está dando cosecha. Y hay un montón también. Ay, y hay un montón. No, eso pasa, ¿verdad? Sí, pero sí, así es como se dan las direcciones, ¿verdad? La próxima vez creo que vamos a, si no estoy mal, vamos a aprender cómo decir down the street, up the street, crossing the street, across, bla, 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 around the corner, or on the, bla, 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 on this 1, 2, 3 blocks, you have to walk 3, 1, 2, 3 blocks, etcétera, etcétera. Blocks es como cuadras también. For avenue. Ajá, uh-huh. The avenue, those kind of things are the ones that we are going to learn to say, right? To extend your vocabulary words about directions, okay? Estoy segura que sí, la próxima clase va a ser eso, okay? Así que nos vamos a ir preparando. Pero ya más o menos tenemos una idea y veo que lo están manejando súper bien. Eso me gusta. Ok, bye. Ahora vamos al manual, chicos, okay. Porque tenemos que trabajar un poco en el manual también. Vamos a ver dónde está. Acá. Vamos, nos quedamos, chicos, en la parte
nos quedamos acá, ¿verdad? ¿Qué era el when, what? Hicimos una práctica también. Permítame que cargue porque no me está cargando ahorita. Sí, miren, acá está. Estos son los próximos temas que vamos a ver, que son addresses and places, right? Entonces, sí, vamos a ver lo que les dije. Pero si no me carga, no me carga. Vaya, ubiquémonos en la unidad 3. Ustedes pueden abrir desde ahí su manual. No es la 4, chica. Pero es que no hemos terminado la unidad 3. Solo faltan unas páginas y luego pasamos a la siguiente. Ok. Ok. Sí, porque ya estamos en la unidad 4. Pero tenemos que terminar la unidad 3. Solamente un ejercicio y después pasamos a la unidad 4. Ok. Vamos a ver esto. Se descarga. Mire que no me quiere cargar. I have some problems with this. The internet. Vamos a ver si carga la unidad 4. Vamos a ver. Sí. Bueno, estamos en la unidad 4. Entonces, trabajemos con esto porque la unidad 3 no me lo está cargando. Vale, chicos, en esta parte fue lo que estuvimos practicando, si no mal recuerdo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yes. Que decíamos, where is the bank? And you say, the bank is next to this Fort Palace, right? Or where is the church? Ah, the church is on the Second Avenue, right? What is the city hall? The city hall is next to the church and in front of the park. Okay, what is the our company? What is the our company? It's from, no, it's between the Second Avenue and the First Avenue. Our company? This one? Our company. Oh, it's front of the Roosevelt Street. Okay, perfect. And the park, right? And between what? The restaurant and Woodward. Woodward. Okay, perfect. And where is the mall, decíamos? Elmer? In front of First Avenue. Okay, the mall is on the First Avenue. Okay, Cindy, what is the Sport Palace? Sport Palace in front of to the park and okay. Between the bats. The bank? Bank. And school. Okay. Okay, and the school. Okay, perfect. Vaya, esas preguntas las hicimos, chicos. Sí, ¿verdad? Que decíamos dónde está el restaurante, sobre qué calle está el restaurante. Which street is the restaurant on, decíamos. The restaurant is on. On Roosevelt Street. Okay, which street is the city hall on? It's the teacher. Mm-hmm. It's the yo he escuchado en la ahí en San Salvador está esa calle Roosevelt, pero ¿por qué la menciona Roosevelt? Así se escribe, Roosevelt. Pero lo menciona, hay un audio por ahí que lo menciona. Ah, de hecho, lo de Waze lo menciona Roosevelt. Vaya, acuérdense que los, ¿cómo se llama? Los que te dan las direcciones, decís, ¿verdad? Sí, el de Waze, ajá. Vaya, el de Waze. Acuérdense que ellos, pues, repiten cómo se escribe.
Ah, okay. Muchas veces. Entonces, por eso es que no les dan la pronunciación correcta, ¿verdad? Pero es Roosevelt, ¿ok? Roosevelt, Roosevelt. Okay. Okay. Roosevelt Thank Street. Thank you. Ok, you're welcome. Ok, let's continue. Which street is the park on? Decíamos. Uh-huh. ¿En qué calle está? ¿Sobre qué calle está el parque? It's between the First Avenue and the Second Avenue. Okay, the park is between the first on the First Avenue and the Second Avenue. Okay, perfect. Let's continue, guys. Okay, and here we have is a review about the prepositions. So let's look at this. On Fourth Avenue. Okay, ¿cómo vamos a decir para que algo, para dar una dirección que está sobre una avenida? Vamos a utilizar la preposición on, que es on Fourth Avenue, on the corner, on the street. Okay, para esas tres lo vamos a ocupar. Para decir sobre la calle, sobre la esquina, sobre la avenida tal y tal y tal. Okay, y vamos a ocupar in cuando nos referimos a lugares, por ejemplo, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, ¿ok? Neighborhood es como vecindad, ¿ok? Es la vecindad. Vamos a ocupar at para especificar el lugar, ¿verdad? O la situación, por ejemplo, at the meeting room, que sería en el cuarto de la reunión, ¿right? At work, at bank, ¿ok? This is clear. Yes, right. It's something related that we were discussing before. But now what we are going to do, we are going to complete the locations for each item, okay? Using the correct preposition of place compared with your partner, okay? First of all, you are going to work with this, okay? You're going to locate the correct preposition, take into account these prepositions and these examples, okay? You are going to read the sentences and you are going to decide if it is on, if it is in, or if it is at. And then when you finish the exercise, we are going to compare with the other partners, okay? I'm going to give you 5 minutes in order you can make this exercise and then we are going to check, okay? Vaya, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Se entendió? Sí, que lo vamos a poner en el caso, lo ponemos la primera. On, in, o at. Correcto. Excelente. Vamos a ubicar la preposición correcta en el espacio en blanco, ¿verdad? Tomando en cuenta los ejemplos que hemos visto acá arriba, ¿ok? Luego de eso vamos a chequear y vamos a comparar respuestas, ¿ok? Voy a dar 5 minutos para que usted pueda realizar el ejercicio y luego regresamos, ¿ok? Ok, go ahead. Perfect.
Yo creo que ya tengo la respuesta, creo. Finish. Okay, perfect. Thank you. Finish. Finish. Finish, teacher. Okay, let's check the answers, okay? What is the first one? I need volunteers, okay? The first one. Who reads the first one? Number one, I. It's on. Okay, bye. Read it. Léala. Y lea la respuesta. I work in the back that is on First Avenue and Barbie Street. Okay, it's on First Avenue and Barbie Street. Okay, thank you, Tony. It's correct. Number two, Almer. Please. Number two. Read it. The Dave Factory is located, okay. In La Libertad, no era D. Así no. Como está bien. It's in. Bye. Remember that sí. E is for places. Okay, sí, thank sí. You. Repeat. Yes, it's this correct. The Dave Factory is located in La Libertad. Exactly. Thank you. Number three, Marvin. Number three, please read it. We see you at the training room or at the cafeteria. Okay, perfect. Excellent. We see you at the training room or at the cafeteria. Perfect. Number four, let me see. Ruben, give me number four, please. The number four, Anna works in the company that is at the town. Is at the town, okay. At the town or in town? Town. Town, okay, at the town. Puede ser en el pueblo, ¿verdad? Aunque town es como más abierto, puede ser. Yo le puse in teacher. No sé si estoy equivocado, porque sí. Como está en el parque, entonces en el pueblo. En el pueblo sería como decir en San Salvador, en the neighborhood, in the park. Porque at es como para ya el lugar, encerrado, el lugar ya específico, ¿verdad? Entonces es in. Es in town. Ok. But number five, Peter. Number five. Read it, please. Okay. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Okay, my relatives go to the mall that is on the Roosevelt Street. Okay, perfect. Thank you, Peter. Number six, Cindy, please tell me the number six. Ese ya tenía la respuesta, ¿verdad? Yes, that was my surprise here. Okay, but read it. Okay, tell him that we are at the meeting room with everybody. Okay, tell him that we are at the meeting room with everybody. Okay, perfect, thank you. Okay, guys, bye. Voy a volver a pasar de la lista, chicos, pero antes vamos a dejar la tarea, porque voy a dejar una tarea el día de ahora, ok, para seguir practicando. Usted me va a traer para el día de mañana, pues me va a tener preparado la dirección exacta de su trabajo, ¿ok? Me la va a decir en dónde queda, va a poner si es posible cuadra, va a poner en qué, sobre qué calle queda, o si queda frente a un banco, o un hospital, o si queda a la par de una cafetería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se la va a aprender, ¿ok? No la va a leer, se la va a aprender y me la va a venir a decir. ¿Ok? Esa es su tarea. Tiene que decirme la dirección de su trabajo. ¿Ok? Ay, las caras de que, no, no le gusta las tareas. Como a 20 kilómetros de la carretera principal. Vale, entonces usted. Por el palo de mango. Y hay palos de mango, literal, hay como 5 palos de mango ahí. Okay. ¿Quién me habló? Omar, dígame, usted me estaba hablando. Sí, vaya. En el caso mío, yo, bueno, por lo general, no hay un lugar específico porque está la oficina central, está el plantel donde nosotros llegamos y ahí nos desplazamos, depende de la ruta que tengamos. Entonces, no sé si sería del plantel o de la oficina. No, démela de la oficina.
Deme la de la oficina y usted ubique ahí. ¿Qué es lo que puede decir de las cosas que hemos estudiado hasta ahorita? Y porque está también crear un mapa con los lugares de trabajo, ¿verdad? Y los lugares de trabajo, los edificios y todo eso, usted tenía que dibujar y usted tiene que describirme en dónde está ubicado su trabajo, ¿ok? Entonces, si gustan, ¿verdad? Vamos a hacer como una presentation, ¿ok? Como una presentación. Usted en una paginita puede que dibuje el mapa de donde está ubicado su trabajo y después me puede decir, mire, my work is located in, y usted va a describir a dónde está ubicado, ¿verdad? Entre la calle tal y tal y tal, frente al hospital o al lugar tal y tal o la cafetería, y usted me va a demostrar ahí la ubicación mediante el dibujo que usted ha hecho. Al cruzar la calle frente a donde está un palo. También, para que usted pueda ilustrar mejor su dirección. Mire, aquí a la par de un palo, pero usted me va a mostrar dónde está el palo con el dibujo. Que dibuje el palo real. Si no, búsquelo en internet. También puede buscar en internet la dirección, así o el croquis, no sé. Y usted puede, para, usted puede Google ubicarse Maps, con eso. Ajá, también puede ubicarse, pues usted, pues para que le sea más fácil, ¿verdad? Lo puede imprimir y ya, pues usted lo tiene y lo explica, ¿verdad? Pero si no, lo puede dibujar. Como usted se sienta más cómodo, ¿ok? Teacher. Ok. Y para creerle que nos traiga fruto del palo, a ver si de verdad era ese palo. Lo que pasa es que no está una foto bajando mangos, la fruta. No, tengo una foto enfrente del palo nomás. Sale la fruta, nos va a enseñar. ¿Y cómo te lo vas a comer palo, si no hay ni palo de cactus? Santo Dios, no, tampoco. Y si allí está un palo de chichicaste. Ahí entonces nos va a enseñar en qué parte se pelea o escucha a los clientes, Jenny. Y más era el otro que tenía clientes, quiero ver. Soltala, ¿cómo le decía? Soltala, Erika. Soltala, Erika. Sí, soltala, ¿eh? Jenny Carla. Soltala, Erika, le decía. Ay, no, buenos. La vas a matar, le decía. La vas a matar. Buenas distracciones en estas chicas, ¿verdad? Súper. Vaya, entonces, niños, así quedamos. Usted va a ilustrar su mapa de su trabajo y me lo va a venir a presentar utilizando las preposiciones, el vocabulario que hemos estado estudiando en estas clases anteriores, ¿ok? For tomorrow, guys. For tomorrow, para mañana, ¿ok? For tomorrow. Vaya, vamos a pasar la lista, chicos, porque estamos cabal en el tiempo. Okay, I'm going to ask you by your name and you are going to say present or you can say I'm here, okay? Whatever you want. Both are okay. Vaya, vamos. Déjenme dejar de compartir esto. Y luego vamos a lo de la asistencia. Vaya, by the way, nada más recordando otra vez, por favor, si les falta alguna tarea, por favor, tratemos de hacerla porque me están notificando que a alguno le falta la tarea 3, que a otro le falta algo. Entonces, como están chequeando y están subiendo notas, es importante que usted las tenga completadas hasta la fecha de ahora, ¿verdad? Entonces, es necesario que usted trabaje en esos unos minutitos. Si tiene 2, 3, 4, 5 minutitos, usted lo puede hacer, ¿verdad? Y si tiene alguna pregunta, pues hágamela saber. Y los que ya terminaron, que la vuelvan a hacer. No, los que ya la terminaron, pues, y están al día, no es necesario. A menos que usted quiere tener un puntaje mejor, lo puede hacer también. No, los que ya terminaron, que nos pasen todas las respuestas ya, ahorita. Vale, entonces ahí está la petición del compañero también, que se le puedan pasar la copia. Todas. El tarea toca ahora. En inglés, que lo piden en inglés. Exacto. Hoy toca la tarea 16 para los que no la han hecho. Los que están pendientes con las demás tareas, por favor, traten de avanzar. Y traten de estar al día con las tareas, please. Okay. Go ahead. Abner Adoni Molina Hernández. Present. Thank you. Cindy Janet Goches Quintanilla. I hear, teacher. Thank you, Cindy. Elmer Danilo Carranza Rivas. I hear, teacher. Okay. Freddy Eliseo Martínez Lozano. Could you help me, please, telling me if Freddy is there? Sí, está, dice, I am here. Okay, thank you. Guillermo Isaí Delgado Rojas.
Guillermo, are you there? Guillermo, no, no. Okay, sí, sí. Okay, perfect. Thank you, Josué. Jacqueline Roxana Martínez Vides. Martínez, ahí está de oyente. Okay. Jacqueline Yvonne Ayala Sánchez. Yvonne también oyente. Okay, thank you. Jacqueline Janet López. Jacqueline Janet López, 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 no veo. ¿No? No, no la veo. Ay, Méndez. Martínez, dice. Martínez, ok. Creo que es López Martínez. Ah, ok. No sé si está, vaya, ok. Sí, de oyente. José Enrique Rojas Ramírez. Nunca estuvo. Nunca, all right. José, sí, ah, vamos a ver. Josué Ulises Escobar Sánchez. Thank you, Josué. Carla Hidari Castillo Viera. Present. Thank you, Carlita. Lilian Raquel Salazar Hernández. Not here. Okay, let's continue. Marvin Ernesto Guerra Calderón. Present, teacher. Thank you, Marvin. Noé Orellana Escobar. I'm here, teacher. Thank you, Noé. Omar Seth Galicia López. Present. Thank you, Omar. Peter Rigoberto Ramírez Salazar. Present, teacher. Thank you, Peter. Rosibel Ventura Peña. Oye. Present, teacher. Thank you, Rosibel. Rubén Stanley Ayala Morales. Present, teacher. Thank you, Rubén. Janet Araceli Méndez Escamilla. Ahí está. Ok, Janet. Jenny Esmeralda Vázquez León. Oyente. Ok. Tulio Antonio Moya Maravilla. I was here, teacher, in classes. Ok, thank you, Tony. Vamos a ver. Vaya, la clase pasada me quedé contigo, ¿verdad, Tony? Sí, sí, así es, teacher. Se quedó conmigo. Entonces vamos a volver a empezar. Nos quedamos con Abner 10 minutitos más, Abner, ¿ok? Pero primero, chicos, ¿tienen alguna pregunta en cuanto a la clase o a la tarea que vamos a realizar para el día de mañana? ¿No? No, I know, teacher. It's clear. Ok, it's clear. Okay. Vale, con la tarea tenemos que estar al día hasta la tarea 16. Por favor, tratemos de hacerla, please. Y los que están pendientes de las tareas anteriores. Pasen la copia. Sí, pasen copia. En el WhatsApp. Pasen copia y le envío. Que lo digan en inglés, que haga la petición en inglés. Vale, si lo hacen en inglés, sí, se lo vamos a pasar la copia, si no, no se lo vamos a pasar. Que la haga la oración. Tú pasar la copia, por favor. Es de francés, José. Ah, es francés. Copy paste, que diga, copy paste. Copy paste. Copy paste. Please, please. Ay, yo ya me estoy acomodando. Qué sí, ya veo que se está acomodando. Okay, what time is it, guys? Miren, faltan unos minutitos. Si quieren, hagamos la tarea, ¿ok? 6 minutos, hagamos la tarea. Hacemos la tarea, ok, vaya, vamos. Entonces vamos a hacer la tarea para ir avanzando. ¿Quiénes no las han hecho? Sí, también, me estaban pidiendo las notas la vez pasada, chicos. No sé si gustan que les dé las notas. Sí, sí, yes, bueno. Yes, sí, sure. Sí, mejor las notas. Vaya, sí, okay. Las notas. Perfecto, entonces vamos a ver. Vamos a ver quiénes están al día. Vamos a ver. Ok, vaya. Tenemos a Abner, a Donny, tiene completada hasta la semana 3 y tiene el 20% de la semana 4. El midterm tiene un 100% y bueno, eso le salta. Vaya, ahora vamos con Cindy Janet Góchez Quintanilla, tiene completada las 3 semanas al 100%, igual que la 4. También tenemos el midterm al 100%, el final también al 100% y la nota final ya lo llenó Cindy. Ok, perfect. Elmer Danilo Carranza tiene las tres primeras semanas con 100%, 100% y 80%. El midterm lo tienes con 100% y
hasta ahí nomás. Tenemos Freddy, Eliseo, Martínez, Lozano. Ok, se tiene que desconectar. Ok, perfecto. Freddy tiene 100% las 3 semanas y tiene 100% el midterm. Ok, estamos ahorita con pendiente con la semana 4, que vamos empezando, pero se la vamos a empezar. Tenemos Freddy ahí, Delgado Rojas, primeras 2 semanas, 100%, y la tercera semana, 96%, más el midterm, que es 100%. Jacqueline Roxana Martínez Fides tiene las 3 semanas con el 100%, tiene el midterm con 100% y nota final con 100%, y al igual que la semana 4 la tiene con 100%. Va muy avanzada. Ok, perfecto. Jacqueline Ivonne Ayala Sánchez tiene las 3 semanas con el 100%, la cuarta semana el 20% y el midterm el 100%. Vamos a ver con Jacqueline Janet López, la primera semana 100%, la segunda 92% y la tercera con 100%. ¿Me habló? Ok, y la cuarta semana la tiene con el 20% más el midterm, que es 85% ahorita, ok. José Enrique Rojas tiene la primera semana con 96%, la segunda semana con 0 y la tercera con 0, el midterm con 0. ¿Okay? Tenemos Josué Ulises Escobar, tiene 100% las 3 primeras semanas y tiene el 20% de la cuarta semana más el 100% del midterm. Carla Hidari Castillo tiene las 3 primeras semanas con el 100%, la cuarta semana con el 20% y el midterm con 100%, guys. Lilia Raquel tiene nada más la primera semana con el 80% y hasta ahí nomás. Marvin, usted tiene las 3 primeras semanas con el 100%, la cuarta semana con el 20% y el midterm con un 95%. Noé Orellana Escobar tiene 84% la primera semana, 88% la segunda y un 100% la tercera, más un 20% de la cuarta semana y el midterm lo tiene con un 90%. Ok, Omar Seth Galicia López, lo tenemos la primera semana con el 84%. Permítame, 84%, 92%. Con el 100% las 3 primeras semanas y la cuarta semana la tiene con el 100%, más el midterm que lo tiene con 100%, más la nota final que es un 100% también, chicos. Peter lo tiene con 84 más 92 más 100% la tercera semana y la cuarta semana ahorita la vamos a empezar, más el midterm que es 85%. Rosibel Ventura Peña lo tiene 100% las 3 primeras semanas, 20% la cuarta semana más el midterm que es un 90%. Rubén, usted la tiene 100% las 3 primeras semanas. Y vamos a empezar la cuarta semana, ¿verdad? Más el 90% del midterm. Vamos a ver, Janet Araceli Méndez Escamilla tiene las 3 primeras semanas con el 100%, más la cuarta semana con el 100% y el midterm con 100% también. Jenny Esmeralda Vázquez León tiene 100% la primera semana, 88% la segunda y 100% la tercera, más el 60% de la cuarta semana y el midterm lo tiene con un 100%. Tulio, usted tiene, perdón, Tony, usted tiene las 3 primeras semanas con el 100% y la cuarta semana la tiene con un 20% más el midterm, que es un 100%. ¿Ok? Y así estamos con las notas, chicos, ahorita. ¿Alguna Teacher, pregunta? Sí, ahorita. Yeah. Yo oí que dijo la primera semana al 80%. No, es que él estaba diciendo las de Peter, pero de ahí le dije que las 3 primeras semanas las tiene con el 100% y la cuarta semana la tiene, no sé si con 20%. No me recuerdo. A mí mencionó una semana al 80%, teacher, ¿es correcto eso? Sí, permítame. Ya. ¿Cuál sería? Voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver, chicos, cómo estamos, ¿ok? Vamos a ver. Vale, miren, estamos acá. Pueden ver ahorita. Estamos acá, miren. Elmer Carranza, vamos a ver. Tiene 100% la segunda semana.
La tercera semana la tiene con un 80%, Elmer. Y la cuarta semana, pues la que vamos a empezar ahorita. Y el midterm, que son 100%. Así estamos. ¿Ok? ¿Y alguien más? ¿Qué quiere saber su nota, chicos? Someone else? It's okay for me, teacher. It's okay. Vale, entonces, los que estamos pendientes de las tareas, por favor, tratémoslas de completar esta semana para que estemos completos al final del curso. Acuérdense que esta es la última semana que nosotros vamos a realizar y luego salimos pues de vacaciones. Y el total de puntajes tiene que estar en la plataforma, ¿verdad? Entonces, para no atrasarlos, hay que tratar de hacerlo día a día, día a día, día a día, día a día, ¿ok? Si usted quiere realizar de nuevo la tarea para subir el puntaje, lo puede hacer. Mientras el curso no haya terminado, usted lo puede hacer. Teacher, I had a question. Dígame. ¿Salimos de vacaciones este viernes y entramos cuándo? Fecha exacta no nos han dado, Tony, para entrar. Pero sí salimos este viernes 16 de diciembre. Hoy. Yo les estaría... Hoy recibí una llamada acerca de eso, que me estaban diciendo que posiblemente fecha tentativa podía ser creo que 14 o 15 de enero. Sí, porque nosotros vamos a entrar el 7 igual o el 10. Y de... Que hay hasta el día 20 de este mes para recibir la documentación. Entonces les estaría informando. Cuando nos informan en el grupo nosotros, pues la fecha exacta del comienzo yo les estaría informando en el grupo de WhatsApp. O tal vez así yo se estaría poniendo en contacto con ustedes directamente. ¿Algo otra pregunta, chicos? ¿No? Creo que no, teacher. Ok, bye. Entonces, si usted puede hacer otra vez las tareas para subir puntaje, lo puede hacer, como les digo. Súbanlas. Tienen toda esa semana, ok, para ponerse al día y para poder subir puntajes. Y pues nos vemos el día de mañana, primeramente Dios, ¿verdad? Espero tengan un excelente descanso y una excelente noche. Y nos vemos mañana. Me quedo con algo, ok. Okay, teacher. Thank you very much and take care. Good bye evening. Bye. See you. Good night. Good ciao, night. Ciao. Good night. Good night, guys. See you tomorrow. See you tomorrow at night. Ok, see you tomorrow at night. Excellent. Thank you. Ok, vamos a ver. Vamos a dejar de compartir pantalla. Y nos quedamos con Abner. Ok, Abner, where are you, Abner? Ok, Abner. No se me quedó Abner. Okay, so, más que finalizar. Okay, thank you guys. Bye bye.